Señor, y cuánto, Dios mío, anhelamos el estar aquí, Señor, estar a tus pies, como María, como vamos a estudiarlo la semana que viene, Señor, estando, Señor, darte lo mejor de nuestra vida, Señor, en agradecimiento a lo que tú has hecho en nosotros. Así que, Señor, derrama de tu presencia, de tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque te necesitamos, oh Dios, necesitamos el paracleto, necesitamos, Dios mío, la ayuda, necesitamos, Dios mío, la certeza de que las cosas que hacemos, tú estás delante de nosotros, Señor amado, y tú nos cuidas. Sé exaltado en esta, recibe lo mejor de nuestro corazón, de nuestros labios, Señor amado, y permite, oh Dios, que tú, oh Dios mío, seas halagado, seas exaltado, seas glorificado, Señor. Ese es nuestro deseo y nuestra oración en esta noche. Así que ve delante de nosotros, Padre Santo. Ve delante de todo lo que hagamos en esta noche, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie entonces y cantamos. Amén. La palabra de Dios declara que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Tenemos un Dios de gozo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Nos podemos gozar en su presencia, amén. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado, amén. Vamos a cantar ese canto, solo de Jesús la sangre. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. De nuevo, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Vamos a cantarlo una vez más. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Precioso es el al Señor, amén. Pueden tomar su asiento. Señor, entramos delante de tu presencia a través de tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos.
más al Señor. Lléname. Lléname. Lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo esperamos en ti, esperamos en tu presencia, esperamos, Señor Jesús, en tu venida, Dios mío. Oh, Señor Jesús, queremos ser como aquellas vírgenes, mi Dios, cuyas lámparas estaban llenas. Oh, Señor, aquí estamos, un pueblo hambriento de tu presencia, de tu cariño, de tu amor, Señor. Un pueblo, Señor, hambriento por tu palabra, hambriento por querer ver tu rostro, Señor. Muéstranos tu rostro, Jesús. Muéstranos tu rostro, Señor. Anhelamos más de ti, Jesús. Santo,
gloria, aleluya. Gloria al Señor. Y sigue el pueblo cantando, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Oh, oh. Te adoramos. Sí, Señor. Cristo, te adoramos. Solo a ti, Señor. Cristo, te adoramos. Solo a ti, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tomar un momento más, simplemente para reflexionar en el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y conforme meditamos en su amor y su cariño para con nosotros, oh, permite que brote alabanza, adoración de tu corazón, mi hermano. Dile al Señor, yo te adoro, en tus propias palabras. Dile, yo te amo, Señor. Tú eres lo más hermoso que me ha sucedido a mí, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos a ti, mi Dios. Tú eres digno de toda la alabanza, toda la adoración, mi Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Oh, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor Jesús. Pedimos que tú nos hables de una manera especial, mi Dios. Oh, que tu Espíritu Santo produzca convicción en nuestros corazones, mi Dios. Oh, que no salgamos de este lugar como entramos, mi Dios, sino que seamos transformados a través del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, conforme tú nos hablas a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Ríndele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Marco. Señor, y es tu palabra, oh Dios mío, la cual exponemos en este día, oh Señor amado. Abra nuestros corazones, ministra nuestras vidas, Señor amado, de tal forma que tu palabra, oh Dios, nos santifique, tu palabra nos impacte, de tal manera que queramos y deseemos, oh Dios mío, conocerte más a través de tus escrituras. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta porción de las Escrituras en la cual vamos a estar estudiando en este día es una de las porciones quizás más significantes desde el punto de vista de por qué Jesucristo fue condenado a la muerte. Y muchas veces a través de los años nosotros hemos estudiado y hemos visto y sabemos, pero aquí en esta sabemos por qué Jesucristo fue crucificado en la cruz. Mas sin embargo, en estas escrituras en las cuales nosotros vamos a estar estudiando en estos momentos, son las escrituras más claras
y más específica de por la razón la cual crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabíamos, obviamente, que Dios estaba en control y que ya Dios tenía un plan para con nosotros. Mas, sin embargo, veremos en este día cuánto la palabra es tan clara referente a por qué Jesucristo fue crucificado. Así que en esta ocasión Jesucristo tendrá la oportunidad de ministrarle una vez más a estas personas que ya se acerca el sacrificio de Jesucristo. Estamos ya acercándonos a las Pascuas y es el tiempo donde Jesucristo habrá de ser el sacrificio, el atonement por cada uno de nosotros. Así que recuérdense que la vez pasada el amigo de Jesús llamado Lázaro había estado enfermo. Y las hermanas de Lázaro le habían enviado a decir a Jesús: Señor, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Así que me encanta, y esto lo estudiamos la vez pasada, el approach de las hermanas de Lázaro cuando se acercaron a Jesucristo y no le pusieron presión, no le pusieron demanda, sino que esperaban que Jesucristo, por amor, reaccionara, porque estábamos hablando de uno de los amigos más íntimos de Jesucristo, llamado Lázaro. Y la Biblia nos enseña y estudiamos la vez pasada cómo Jesucristo reaccionó a este pedido. ¿Qué hizo Jesucristo cuando escucha de que su íntimo amigo Lázaro, el cual vivía en Betania, estaba enfermo? ¿Qué ocurre? ¿Va rápido o va más luego? La Biblia nos enseña que se toma 2 días más el llegar a Betania. Ya Jesucristo sabía que su amigo Lázaro había muerto por el periodo de tiempo que les tomó a ellos llegar, al mensajero llegar a donde estaba Jesucristo y retornar de vuelta hacia las hermanas. Ya para ese entonces Lázaro había muerto y Jesucristo lo sabía. Jesucristo no estaba, aunque él estaba conmovido y estaba preocupado por sus amigos, no estaba emocionalmente muerto de tal manera que se apresurara para ir y llegar y atender las necesidades de tanto de María como Marta. Lo lindo de todo esto es que Jesucristo le dice al mensajero y le manda a decir a su hermana: esta muerte es para que Dios sea glorificado en ella. Así que les había creado una esperanza de tal manera que Dios habrá utilizado las circunstancias. Algo que estudiamos la vez pasada y que a mí me impacta y me encanta es el hecho de que ninguno de nosotros estamos exentos de los problemas que ocurren en nuestras vidas, cotidianamente. Con todo y que Jesucristo amaba a esta familia, quizás esta era la familia que más Jesucristo amaba, mas sin embargo Jesucristo no se conmueve del punto de vista de que hay que atender a la familia, hay que ir allá, porque Dios está en control y el tiempo le corresponde a Dios. Y Dios sabía que en su momento dado la gloria de él habría de ser manifestada en la vida de Lázaro. Ahora les pregunto, a mí me gusta preguntarle cosas y hacerles preguntas retóricas a ustedes. ¿Acaso, siendo amigos Lázaro, María y Marta, fueron eximidos del dolor que a ellos le habría de corresponder por la muerte de Lázaro? En ninguna manera. Y esto nos debe de ser de conocimiento, y no solamente de conocimiento, sino de abrirnos nuestros ojos, que las circunstancias no dictan el bienestar de nuestras vidas. ¿Amén o no? Seguro que sí. Quien está en control de nuestra vida, a la vez que nosotros nos rendimos a Jesucristo, Él tiene control de todas las cosas. Y es muy probable que en circunstancias en las cuales nosotros nos dicen estamos en lugares tenebrosos, estamos en tierra movediza, estamos pasando por el fuego,
Dios está tranquilo en el trono, sabiendo que todas las cosas habrán de obrar para bienestar aquellos que aman al Señor. Dios habría de hacer un milagro tan y tan extenso que muchos habrían de conocer a Cristo y saber de sus milagros a través de este milagro que Jesucristo había de hacer con Lázaro. Finalmente Jesucristo le dice a los discípulos, dos días luego, vamos a Betania a ver a Marta y a María. Va camino allá Jesucristo, llega a la aldea de Betania, llega a la casa de Marta y María. Jesucristo escucha que Marta viene de camino. Marta se tira, va delante de Jesucristo y le dice, Jesús, ¿por qué te has tardado tanto? Si hubiese llegado a tiempo, posiblemente a mi hermano no le hubiese pasado lo que le pasó. Y Jesucristo le contesta a Marta, le dice, esta muerte no es de muerte eterna, porque la gloria de Dios habría de manifestarse en su vida. Marta lo entiende, no claramente, y entonces Marta secretamente va donde María, María viene a donde Jesucristo, se le tira a los pies de Jesucristo y le dice lo mismo a Jesús. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y me encanta el entendimiento y el corazón de Marta y María referente a nuestro Señor Jesucristo. Sabía el poder que tenía Jesucristo y sabía el significado de Jesucristo y sabía el significado del amor de Jesucristo para con su vida. Y esto debe de servir de aliento a cada uno de nosotros referente a dónde estamos nosotros hoy parados. Porque Dios sabrá de tener cuidado de todas las cosas de nuestras vidas. Y Él desea lo mejor para nosotros, independientemente de las circunstancias en las cuales nosotros estemos pasando. De momento Jesucristo llega al lugar, le pregunta, le dice a María, ¿dónde está el sepulcro? ¿Dónde está el cuerpo de Lázaro? Ellos le indican, está en aquella cueva. Él va para allá, piensan que Jesucristo tenía hasta cierto sentido remordimiento, decía un comentarista referente a Jesús, porque no había visto a Lázaro antes de morir. De momento Jesús llega a la cueva o a donde estaba enterrado, no estaba enterrado, estaba en una cueva, y les dice, en una tumba, y les dice a los que están allí, abrir, mover las rocas, ¿verdad? Y Marta, preocupada, le dice a Jesucristo, Señor, pero hacen 4 días que ya está muerto y el cuerpo huele mal, no huele bien. Jesucristo ve a María llorando y de momento la Escritura nos dice que Jesucristo lloró, conmovido no solamente por la condición de la familia a quien él amaba, sino porque pienso yo que Jesucristo lloraba por la condición de este mundo, que él no había diseñado este mundo para sufrir de la manera en la cual nosotros sufrimos hoy día. Así que Jesucristo va donde, después que manda a abrir la cueva, él le dice, Lázaro, sal fuera. Y nosotros vemos uno de los milagros más grandes que podemos ver en las Escrituras, cuando después que Lázaro había muerto por espacio de 4 días, Jesucristo resucita a Lázaro. Lázaro sale afuera y entonces Jesucristo manda a los discípulos y manda a las personas que estaban allí y les dice desatarlo para que les quitasen todas las vendas que este hombre tenía. Así que Jesucristo lo había levantado después de haber estado muerto por espacio de 4 días. Y ahí es que entonces comenzamos con el texto de hoy que dice, el versículo 45 al 46, dice, y entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Algo que nos debe de sorprender en estas escrituras es cuando dice aquí muchos. Porque yo pienso que si nosotros hubiésemos visto un milagro de esta naturaleza, hubiésemos dicho, todos creyeron.
no muchos, sino que todos debieron haber creído. Pero ahí podemos ver entonces el problema del hombre, que no importa las circunstancias ni lo que Dios haga en nuestra vida y cómo Dios nos ministra a nuestros oídos y a nuestro corazón, nosotros tendemos a estar apáticos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y en esta noche vamos a entender claramente por qué aquellas personas que estaban escuchando y estaban viendo el milagro no entendieron nunca en su vida lo que Dios quería hacer para con ellos. Y dice en el versículo 46, pero algunos de ellos, y esto eran los que habían rechazado a Jesucristo, muy parecido al ladrón que murió al lado de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabes que cuando Jesucristo murió en la cruz, los dos ladrones que están al lado de Jesucristo, cada uno de ellos representa a la humanidad hoy día? Aquel que creyó, aquel que le dijo a Jesucristo, Jesús, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesucristo le responde, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquel que calumniaba a Jesucristo, aquel que rechazaba lo que Jesucristo significaba, y ahí en la cruz representaba la humanidad hoy día, aquellos que creen y aquellos que no creen, aquellos que entienden el sacrificio de Jesucristo para redimirnos, y aquellos que rechazan, por más que hayan visto, por más que hayan escuchado, habrán de rechazar a Jesucristo. Así que dice, y fueron a los fariseos, aquellos que habían rechazado a Jesucristo, en el versículo 46, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Muchos de los judíos habían ido a darle el pésame a Marta y a María, y por eso es que muchos estaban en aquel lugar. Y todas estas personas habían visto como Lázaro, después de haber muerto por espacio de 4 días, Jesús los resucita. Y nos dice aquí que no todos creyeron el milagro que Jesucristo había hecho con Lázaro. Esta gente sabía que Jesús les había hecho milagros, no solamente con Lázaro, también había hecho milagros con el ciego de nacimiento, lo vimos en los capítulos anteriores. Y todo esto me preocupa porque en su momento dado, la Biblia nos enseña que habrá, en los finales de los tiempos, habrá la gran tribulación. Y por más que Dios haga cosas y por más que Dios insista en ganarse el corazón del hombre, habrán personas que todavía lo rechacen hasta lo último de sus vidas. ¿Acaso Dios nos creó con ese propósito o nos creó con el propósito de nosotros tener comunión con Él? ¿Acaso Dios creó al hombre con el propósito de tener esa intimidad? Dios le dice al hombre, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serían añadidas. Dios le dice al hombre, Jesucristo le dice al hombre, ¿de qué le vale al hombre si ganase todas las cosas de este mundo y al fin perdiese su alma? Y Dios le dice al hombre cuánto Él nos ha amado con el propósito de pagar la condenación que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y esto nosotros lo vemos hasta el final de los tiempos, cuando Dios seguirá revelándosele a las personas y las personas habrán de negar a Jesucristo. Me entristece el hecho de que en estos momentos Jesucristo está revelándose a esta persona, hace un milagro increíble, y de allí sale un grupo que va directamente a los religiosos para decirle lo que Jesucristo había hecho. Ellos no negaban que Jesucristo había hecho un milagro grande. ¿Por qué? Porque sabían que Lázaro había estado muerto por espacio de 4 días. Pero veamos entonces en dónde está la incomodidad de estas personas en las cuales vieron este milagro y vieron con lo que Jesucristo hizo en su vida y ellos rechazaban y se oponían a lo que Jesucristo estaba haciendo en estos tiempos. Muy parecido a los tiempos últimos. Y
les exhorto y les digo, la Biblia nos habla acerca de los tiempos después de la venida de Jesucristo, nos habla, la Biblia no solamente es real en nosotros, pero también es profética. Nos habla acerca de los últimos tiempos y nos habla en los tiempos donde los 7 años de la gran tribulación después de la venida de Jesucristo habrán de este mundo habrá de pasar por sin número de tribulaciones, por sin número de condenaciones, por sin número de pruebas, de dolor, de sufrimiento. La Biblia dice que en los últimos tiempos, en esos tiempos, la manifestación del anticristo habrá de revelarse y donde el agua se convertirá en agria y no podrán tomarla, donde habrá pestes y sin número de cosas que habrá de ocurrir en estos tiempos, donde las personas, por más que están viendo lo que está ocurriendo, no recurren a Jesucristo y habrán de ser marcados con la marca del hombre 666. Muy parecido a estos tiempos. Jesucristo está haciendo un milagro grande. Los hombres están viendo lo que Jesucristo ha hecho con Lázaro. Y todavía habían personas que habían rechazado y habían ido a donde los líderes religiosos para decirle lo que Jesucristo estaba haciendo. Veamos entonces en los versículos 47 y 48 cuán importante es y cómo nos describe cuál era la intención de estas personas que habían rechazado el milagro de Jesucristo. Veamos entonces, versículos 47 y 48 dice: y entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio. Y ya mismo les voy a explicar cuál es el concilio. Y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Ellos sabían que Jesucristo estaba haciendo muchas señales. Ellos habían visto el milagro de Jesucristo. Habían visto el milagro del ciego de nacimiento que lo había sanado. Mas sin embargo, aunque habían creído en el milagro de la resurrección, de haberle devuelto la vista al ciego de nacimiento, lo sabían sin duda que había sido el mismo Jesús. Estos dos grupos se odiaban. Estoy hablando acerca del concilio que se conocía como el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros más uno, que era el sumo sacerdote. La mayoría de ellos eran saduceos y el otro grupo era de los fariseos. Y ya mismo lo explico. Estos dos grupos dentro del concilio del Sanedrín se odiaban a muerte, porque eran opuestos, mas sin embargo, esta es la única vez en la cual, o muy pocas de las veces en la cual ellos están de acuerdo en algo, y era la de matar a Jesucristo por la amenaza que él representaba a los intereses de estos líderes que estaban aquí liderando el pueblo de Israel. Dice en el versículo 48, si lo dejamos así, ellos están hablando y están diciendo, si dejamos a Jesucristo seguir haciendo estos milagros, dice, todos creerán en él. Y dice, y vendrán entonces los romanos. Y quiero que lo entiendan bien porque ahí está la razón por la cual querían matar a Jesucristo. Veamos entonces, dice, y vendrán los romanos y destruirán ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Nuestro qué? ¿Acaso era el lugar de los religiosos del Sanedrín? Pero ellos habían asumido una autoridad sobre ellos y pensaba que esto le correspondía a ellos. Cuando esta nación judía estaba bajo el dominio romano, Israel no era un país independiente. Israel había sido destruido en los años 70, cuando el general Tito habrá de entrar, ¿verdad? Pero para ese entonces, después de Israel no había vuelto a ser nación, cuando los asirios y los babilónicos habían destruido la nación judía y la habían mezclado con sin número de personas. Y entonces ellos dijeron, y vendrán entonces los romanos, porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Dice, y destruirán que nuestro lugar santo, la cual no le correspondía a ellos, y dice, y entonces, y nuestra nación. Aquí está la razón por la cual ellos
no querían a Jesucristo. Tenían temor de perder lo que ellos tenían. Habían alcanzado a este lugar, o en otras palabras, por intereses creados de ellos mismos, no les importaba nada de Jesús. ¿Lo ven claramente? Para mí es importante que ustedes lo entiendan, lo que dice aquí en estos versículos bíblicos. Dicen, y vendrán entonces los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A ellos les importaba más la postura de ellos, la posesión que ellos supuestamente tenían, que no tenían gran cosa, lo único que eran líderes de la nación judía bajo el dominio de los romanos. Y decía que Jesús había venido como uno que atentaba de la comodidad financiera y religiosa de ellos. Y ya mismo lo voy a estar explicando. Estos no querían perder la posición de poder que tenían. Jesús era una amenaza para ellos. El Sanedrín, como les había dicho, era el cuerpo de liderazgo de los judíos y venía de lo que Dios le dijo en Números, cuando se recuerdan que Moisés, cuando está bajo el comando está saliendo de Egipto, que el suegro de Moisés le dice, Dios le habla acerca de escoger a 70 hombres para liderar el cuerpo y ayudarles a él a reinar o a lidiar con el pueblo de los judíos. Desde entonces es que se conoce el cuerpo del Sanedrín como el consejo que Dios le había dado a Moisés hace muchos años atrás. El Sanedrín era una asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel. Como les dije, estaba compuesto de 70 miembros y uno, el sumo sacerdote. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando el Torah. Esto estoy hablando de los fariseos, que eran las personas religiosas. Aunque el Sanedrín podía entender de las causas que le eran propias, no podían condenar a nadie a muerte. Era uno de los sistemas judiciales más perfectos, porque entonces no solamente estaba la parte religiosa, pero también estaba la parte política. Uno de los componentes del Sanedrín consistía de los fariseos, eran expertos en la ley mosaica, eran legalistas, se supone que era el grupo el cual representaba las cosas de Dios. Y en vez de haber hecho esto, lo que hicieron fue que eran unos religiosos. Estaban llenos de palabrería, poco amor. Se habían convertido en hombres hipócritas, no reales. Entonces, en el otro lado están los saduceos. Los saduceos, por otro lado, eran los políticos. Eran los aristócratas, de donde era nombrado el sumo sacerdote. Y era donde venía la gente adinerada, la gente adinerada. Estos sumos sacerdotes vivían en un estándar de vida muy alto. ¿Sabes por qué Caifás, cuando sabe de Jesucristo y hace esta observación referente a Jesucristo, el sumo sacerdote era una posición que tú le comprabas a los romanos y lo compraba cada año? Y se supone que el sumo sacerdote solamente durase un año. Y era una posición que tú comprabas con dinero. Y el gobierno romano te permitía ser sumo sacerdote. O sea, no estamos hablando del sumo sacerdote de los tiempos de Moisés. No estamos hablando de los sumo sacerdotes de los tiempos de los levitas. Estamos hablando de un hombre que era elegido por el gobierno romano porque había comprado con dinero la postura de ser el sumo sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque eran los que atendían la finanza del templo. ¿Me explico? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo entra al templo y ve a los cambistas? Y ellos están cambiando y están vendiendo. Les dice, cada año los judíos tenían que venir y hacerle la tome. Tenían que hacerle la tome en español. Si se recuerda a alguien, me lo dice ya mismo. Era la expiación, el tiempo de la expiación. Ok. ¿Sabes que el tiempo, cada año los judíos tenían que venir, el tiempo de las Pascuas, hacer sacrificio, traer su sacrificio para expiar su pecado?
Y todo esto tiene un significado referente a lo que es Jesucristo. Recuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento. Ok. Ellos traían su sacrificio, traían a su animal, traían a su oveja, traían... Y los levitas le decían, este animal no está perfecto, no puedes traerlo, no puedes utilizarlo. Entonces ellos le decían, pero no te preocupes, no tienes que ir a tu aldea a traer otro animal más, sino que nosotros te vendemos uno. Lo único que se lo pagaban a un precio muy exorbitante. Tenían que pagar 3 o 4 veces más el precio que costaba, porque como estaban en la presión de que tenían que hacerlo rápido, porque el tiempo de la Pascua era un tiempo determinado, o le vendían una paloma, y entonces la paloma se la vendían, lo que le costaba una oveja, le vendían una paloma. Y ahí es cuando Jesucristo viene y ve todo eso, y ahí es que entonces empieza a revolcar las mesas. ¿Saben quién se beneficiaba de todos esos cambios financieros? ¿Quién? El sumo sacerdote, muy bien. Y por eso era que Caifás, que había sido yerno de, o sobrino, yerno o nieto de Anaís, que era el primer sumo sacerdote de los tiempos de Jesucristo, había estado por espacio de 18 años. Cuando a él solamente le correspondía la posición de sumo sacerdote, ¿cuánto? Un año. Así que se podrán imaginar cuál era el interés de Caifás. Representaba a Caifás a lo que la Biblia nos habla acerca de la ley mosaica. Seguro que no. Aparte de que él venía del grupo de personas de los saduceos. Y los saduceos no eran personas que no eran espirituales, mas sin embargo era el sumo sacerdote. ¿Sí? Es sorprendente que nadie levantaba todos los legalistas que habían aquí en la corte del Sanedrín, ninguno de ellos se prestaba a confrontar el sumo sacerdote porque todos estaban en el mismo problema de estar adquiriendo posesiones que no le correspondían a ellos. Habían intereses creados y por eso es que Jesucristo habla tan fuerte contra ellos. ¿Se recuerdan hace tres sábados atrás? Cuando nosotros hablamos acerca de Jesucristo, habla acerca de yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Y ustedes lo que hacen es exprimen a las ovejas, ustedes lo que hacen es oprimen a las ovejas. Y yo soy el buen pastor y yo estoy dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y era porque Jesucristo le estaba hablando a los religiosos y le estaba diciendo, ustedes supuestamente deberían estar representando a Dios. Y lo que hacen es, están funcionando como levitas o están funcionando como líderes religiosos solamente para beneficiarse económicamente. ¿Lo están viendo o no? Ok. Veamos entonces, aquí nos dice claramente por qué ellos no querían tener comunión con Jesucristo, porque estaba atentando contra las posesiones y el estatus de líder, de poder que ellos tenían. Verso 49 dice, entonces Caifás, que era uno de ellos, el sumo sacerdote, que era el que había sido sumo sacerdote por espacio de 18 años, porque había comprado la posición, porque sabía que financieramente esto le convenía a él, dice entonces, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces yo quiero que estén viendo algo importante en estos momentos. Los versos anteriores, ellos hablan acerca de que ellos tomarán, los romanos vendrán y tomarán lo que nos corresponde a nosotros. Y ahora la tonalidad de Caifás, el sumo sacerdote, cambia de postura. No es que cambia de pensamiento, sino que ahora suaviza su palabra y empieza a hablar con el yelgo de un político. Y dice, porque no, en vez de decir,
Yo no quiero a Jesucristo porque él nos va a quitar todos los poderes que nosotros tenemos. Ahora empieza entonces a hablar, usted sabe lo que quiere decir políticamente correcto, que es lo que se dice, ¿verdad? Entonces ahora la tonalidad y la postura de Caifás es una postura de político donde dice, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora Caifás había tomado un approach diferente, porque el interés de él era quedar bien con el pueblo. Y lo que él estaba diciendo era esto: es necesario que Jesucristo muera para que la nación judía no sea afectada, para que los romanos no tomen lo que nos corresponde a nosotros. ¿Lo están viendo o no? Ok. Yo sé que estoy repitiendo mucho las cosas porque es bien importante que lo entiendan para nosotros entender la hipocresía del sistema del Sanedrín y de los religiosos en estos tiempos cuando se enfrentan a Jesucristo. Yo sé que lo estoy repitiendo, pero es con el propósito de que lo entendamos. Este hombre, con sabiduría del diablo o de la carne, comienza a hablarles como político que es. Aquí no está diciendo la verdad, porque la verdad era que ellos anhelaban matar a Jesús, puesto que Jesús atentaba por el bienestar financiero de ellos. Y ahorita el sumo sacerdote se inventa palabras de un político y dice, este hombre debe morir para que la nación judía no se afecte. Ahora estaba utilizando approach patrióticos cuando el interés de él era financiero. ¿Lo ven? Ok. ¿Y ustedes creen que era la correcta? ¿Acaso Jesús atentó contra la nación judía? Seguro que no. Y me recuerda en Hechos 19, no creo que esté aquí, Kevin, ¿se recuerdan cuando Pablo entra a Éfeso? Éfeso era un pueblo donde era bien idólatra, donde tenían uno de los templos que más luego se conoce como una de las maravillas del mundo, el templo de Diana. El templo de Diana lo que era un medio para que los sacerdotes se lucrasen financieramente. Pablo viene, entra al pueblo de Éfeso, comienza a predicar el evangelio, muchas personas vienen a los caminos del Señor. ¿Y qué dice Demetrio en el capítulo 19 de Hechos? Dice, matemos a este hombre, porque si no, el negocio de nosotros se nos va a caer. ¿Cuál era el negocio de ellos? El negocio de ellos era vender estatuas de la diosa Diana, era vender indulgencias para beneficio de ellos, supuestamente en el nombre de la diosa Diana. Y él entonces dice, él está atentando por nuestro bienestar financiero y como me afecta a mí, es la pregunta que mucha gente se pregunta. Y, así que Caifás era un ladrón y él había comprado su postura de sumo sacerdote. Tristemente, él habla de que es necesario que este hombre muera para que la nación judía no se afecte ante los romanos. Más luego, en Lucas 21, nos habla de cómo Jesucristo lloró por la nación judía y por Jerusalén. Veamos lo que dice. Dice, en capítulo 21, versículo del 20 en adelante, dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada del ejército, sabré entonces que su destrucción ha llegado. Jesucristo estaba hablando del año 70, donde el general Tito habría de entrar a Jerusalén y había de destruir completamente a Jerusalén. Y dice, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad de Jerusalén, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, pero ay de los que estén en cinta y de los que crían en aquellos días, porque había gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán en filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. El día que Tito entra a Jerusalén, alrededor de 1,000,000 y pico de personas habrán de morir en los años 70. El templo completo habría de ser destruido y la ciudad habría de ser arrastrada completamente en ground zero.
todo habría de ser destruido. Y Jesucristo lloraba por la condición de Jerusalén. Mas sin embargo, Caifás hablando acerca de que para que nosotros y la nación judía no caiga bajo el dominio de los romanos y la aplaque completamente y la destruya. Mas sin embargo, eventualmente la nación de Israel y específicamente Jerusalén fue destruida cuando en el año 70 el general Tito entra y destruye completamente la ciudad. Sigamos entonces con el texto. Verso del 51 al 53 dice, del capítulo 11, dice, y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, está hablando de Caifás, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y mira lo que dice en el verso 52, dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿A quién se refería aquí cuando Caifás estaba profetizando? ¿A quiénes? A los judíos primero, pero después cuando dice aquí, y no solamente por la nación, sino también para aquellos congregales en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes eran los que estaban dispersos? Gracias. Estábamos dispersos nosotros. Caifás, el hombre corrupto, en su momento dado, hablando un tema político o una postura política, en ese momento dado Dios estaba utilizándolo y estaba profetizando a través de este hombre. Una vez indicativo más de que Dios utiliza a personas perversas con el propósito de lo que Él tiene para con el hombre. No sé si me entienden lo que quiero decir. ¿Se recuerdan cuando Saúl en una ocasión profetizó? ¿Se recuerdan cuando la burra de Balaam también habló y profetizó? Dios estaba utilizando a Caifás en estos momentos para profetizar lo que habría de ocurrir verdaderamente. Él pensaba que estaba dando un discurso políticamente correcto, mas sin embargo no sabía que Dios había de estar cumpliendo esta palabra que él estaba diciendo. Porque verdaderamente nosotros sabemos que Jesucristo murió no solamente por la nación judía, sino que también por los que estaban dispersos, que somos nosotros. ¿Amén? Ok. Juan 10, Jesucristo nos habla de esto mismo y lo estudiamos unas semanas atrás. Cuando Jesucristo había hablado de eso, dice en el versículo 16, dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a nosotros. A esas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, hablando acerca de la iglesia. Seguimos en el texto del capítulo 11, dice en los versículos 54 al 57, dice, por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Cuántos días más o menos le quedaba a Jesucristo de vida? ¿Cuánto, más o menos? ¿Una semana? Una semana, muy bien. Verso 55 dice, se acercaba la Pascua. ¿Qué ocurrió en la Pascua? En el tiempo donde Jesucristo es muerto o es crucificado. Se acercaba la Pascua de los judíos y estamos escasamente a una semana de la crucifixión de Jesucristo. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Por qué? Porque era parte de la ley mosaica. Era parte de que, y esto lo habla en Levítico, antes de uno participar de la Pascua, uno tenía que purificarse. Dice en el 56, buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Refiriéndose a Jesucristo. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno se enteraba de dónde estaba, informara de ello para aprenderlo. El deseo de ellos era matar a Jesucristo. Y ya estoy finalizando. Esta era la última oportunidad que Jesucristo le estaba dando a los judíos para que ellos
se arrepintiesen y abrieran sus ojos. Nos habla aquí del tiempo de la purificación, en el tiempo de la Pascua. Se ha desterrado en estos tiempos alrededor de 70 y pico de baños que se utilizaban, utilizaban los judíos para participar de la Pascua. Y lo que ocurría era que ellos antes de hacer el sacrificio de la Pascua tenían que purificarse. Y la purificación significaba bajarse en agua. En otras palabras, habían baños donde ellos no se bañaban, sino que se sumergían, significando la purificación. Y estos baños se conocían como el mikvah. Y era donde se emergían completamente con el propósito de purificar sus cuerpos para entonces participar de las Pascuas. Pero algo que y con esto yo quiero acabar, algo que me interesa es que en el versículo 55 que decía, se acercaba la Pascua de los judíos y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Pero entonces quiero hablar acerca del versículo 56 que dice, y con esto acabo, dice, buscaban a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y se refería a Jesucristo, obviamente. Había allí un grupo que era un grupo de espectadores. Sabían de Jesucristo, habían escuchado de Jesucristo. Habían visto posiblemente milagros de Jesucristo, pero eran solamente espectadores. Sabían de Jesucristo, sabían los milagros que él había hecho, lo repito de nuevo, pero solamente se quedaban de lejos viendo lo que estaba ocurriendo y especulaban, ¿dónde está Jesucristo, el que todo el mundo está esperando para que lo prendan y entonces lo maten? Este grupo que leemos aquí eran espectadores de Jesús, estaban fascinados con Jesús, pero no habían hecho una decisión por Jesús. Y me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en esta posición de espectadores, donde vemos lo que Jesucristo está haciendo, pero no participamos de lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Porque el servir al Señor es más que ser espectador. Servir al Señor no es decir, Señor, qué lindas son tus cosas, qué linda es tu palabra, qué linda todo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, pero mi vida no cambia radicalmente. Estos hombres a los cuales la Biblia se refiere en estos momentos eran personas que habían visto los milagros de Jesús, pero sus vidas no habían cambiado. Y yo lo que quiero decirles en esta noche es esto. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas y nosotros entendemos el sacrificio expiatorio de Jesucristo, nuestras vidas tienen que cambiar. Y nosotros no podemos ser más espectadores. Y tenemos que ser partícipes de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras comunidades, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y quizás Dios habrá de utilizarnos a nosotros para la bendición de ellos. Aquí hay padres que han criado a sus hijos. Y hay padres que tienen a sus hijas misioneras. Están en el campo misionero. Son personas en las cuales no solamente vieron a Jesucristo, sino que ellos dijeron, yo habré de participar de lo que Dios quiera hacer en mi vida con el propósito de yo entregar a mis hijos para la gloria de Dios. Y así es como nosotros debemos de hacer. Yo quiero ser partícipe de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Y yo también quiero ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas y en nuestros medios para la gloria de Él. Seamos las personas que decidimos participar de lo que Dios está haciendo y no ser solamente espectadores de lo que Dios está haciendo. ¿Amén? Ok, Miguel, entonces te preparas y entonces yo quiero orar por... En estos momentos sí quiero finalizar con una oración para prepararnos, aunque
No tenemos nada, ¿verdad, Martín? Ok, lo hacemos la semana que viene. No importa. Dios está en control. Así es. Nos ponemos de pie entonces y oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. La semana que viene habremos de estudiar la... Recuérdense que estamos geográficamente o cronológicamente, mejor dicho, estamos a una semana de que Jesucristo esté siendo apresado por el beso de Judas, ¿verdad?, que traicionó a Jesucristo, pero nosotros sabemos que Jesucristo... Nadie tomó su vida, sino que Él la dio voluntariamente por nosotros. Nadie obligó a Jesucristo para Él voluntariamente entregar su vida en la cruz del Calvario. Hay veces que nosotros pensamos que fueron los judíos quienes mataron a Jesucristo. No, los judíos fueron un medio de lo que Dios había ya predispuesto a hacer por el amor de cada uno de nosotros. A nadie obligó a Jesucristo a morir, sino que Él voluntariamente dio su vida para que nosotros fuésemos salvos, porque Él sabía que sin Él nuestras vidas estaban perdidas. Y por eso es que Él voluntariamente en la cruz del Calvario dice: heme aquí, yo habré de morir por la nación, no solamente judía, sino también por la nación que habrá de venir, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia. Que somos nosotros. Así que la semana que viene habremos de ver a una familia en la cual ha sido bien impactada por el milagro de la resucitación de Lázaro y cómo esta familia le rinde todos sus méritos a Jesucristo. Y el sábado que viene les invito a que vengan, no porque ninguno de nosotros estemos aquí exponiendo, sino porque el pasaje que vamos a estar estudiando es María a los pies de Jesucristo abriendo un frasco de perfume bien costoso para honrar a Jesucristo antes de la muerte que Él habrá de tener en la cruz del Calvario. Así que, Señor, es tu palabra, oh Dios mío, y te damos gracias en estos momentos. Gracias porque aunque aquí se mostró el corazón de Caifás y de los religiosos referente al deseo de matarte, oh Dios, matar a tu hijo, vemos, oh Dios mío, que ya todo esto estaba planificado ya voluntariamente, porque tú sabías, oh Dios mío, que lo único que paga la condenación del pecado es la muerte. Porque tu palabra dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. Y aunque a nosotros nos correspondía morir en la cruz, tú, oh Dios mío, voluntariamente te diste en la cruz para pagar nuestro precio y nuestra condenación, para nosotros entonces estar libres de esa condenación. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Oh, Señor amado, cuánto amor en tu corazón para con estas personas que deseaban de tu muerte por los intereses creados de ellos mismos. Permite que ninguno de nosotros tengamos ese interés, oh Dios mío, delante de tu presencia. Que el interés de nosotros para contigo sea genuino, sea sincero, no porque nos conviene o no porque queremos escapar de la condenación del infierno, no porque por esto o por lo otro, sino que estemos motivados por el amor tuyo que nos ha, oh Dios mío, impactado al tú ofrecerte en la cruz del Calvario para pagar nuestro precio y tomar nuestro lugar expiatorio para estar libre de la condenación de la muerte del pecado. Gracias, oh Dios mío. Permite que nosotros entendamos esto, que lo valoricemos cada día más y más y que nosotros deseemos, oh Dios mío, el agradarte a ti en todo momento. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a cada hermano aquí, Señor.
y que esta palabra esté afincada en nuestros corazones, de tal forma que nosotros entender y saber tu amor para con nosotros y cómo todas estas cosas surgieron tan rápido y tú, oh Señor, no te levantaste ni protestaste, porque tu amor fue incondicional para con nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más. Ve delante de nosotros y permite, oh Dios, que en este momento nuestras vidas sean edificadas a través de estos cánticos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloree, sino que es un don de Dios. Es a través de la gracia del Señor que somos salvos, que cada uno de nosotros disfrutamos una relación, que nuestros corazones son llenos, que experimentamos lo que es la paz, experimentamos el gozo, el amor, el cariño y la gracia. Todos estos beneficios son a través de la gracia del Señor. Es un regalo que Dios nos ha dado. Por tanto, estamos delante de Él por su misericordia, no por todas nuestras buenas obras, sino porque Él es misericordioso, porque Él es cariñoso, y por eso le alabamos y le exaltamos. Vamos a cantarle al Señor. Estamos ante ti, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Estamos ante ti, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Reconócelo conmigo, mi hermano. Nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús, hermoso Jesús, oh, oh. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, oh. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, oh.
Gracias, Señor Jesús. Padre, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, mi Dios. Oh, te damos gracias por hablar a nuestras vidas. Señor Jesús, por tu palabra, mi Dios, que nos redarguye. Por tu palabra, Señor, que nos produce convicción en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Clamamos, Señor, por tu pueblo. Pedimos, mi Dios, oh, que con esta semana podamos seguir creciendo en conocerte, en amarte, en servirte y en influenciar a otras personas para tu reino, mi Dios. Llévanos a nuestros hogares con bien, Padre mío. Que tu espíritu nos acompañe, mi Dios. Que tu gracia siga sobreabundando en nuestras vidas y en nuestros corazones en toda esta semana, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío, a reflejar tu luz en donde quiera que vayamos, mi Dios. Oh, Señor Jesús, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, mi Dios. Y a tu nombre, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos toda la alabanza y toda la gloria, mi Dios. El poder, el imperio, mi Dios, solamente para ti, mi Dios, porque eres el único digno de recibirla, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Un aplauso.